Janel, ¿qué es lo que está pasando en Baracoa? ¿Cuál fue la situación? Yo estaba durmiendo. Sí. Y cuando yo me levanté, yo vi a este hombre arriba de mí. ¿Y quién es ese hombre? No tenía nada. ¿Tú lo conoces? No, él es del barrio, pero yo nunca he tenido... ¿Tú crees que iba a intentar violarte o algo? Sí, me iba a violar porque me rompió mi panty de todo. ¿Pero logró penetrarte? ¿Qué? No. Él se subió arriba de mí. Él se echó su cosa porque su semen estaba arriba de mi cama. Se hizo su cosa y después que se hizo su cosa... ¿Estaba durmiendo? Sí, yo estaba durmiendo. Después que se hizo su cosa, él se me quiso subir arriba. Cuando yo sentí que me rompí en mi panty, ahí yo me desperté. Cuando yo me desperté, yo lo que agarro es que lo agarro por aquí, lo saco por fuera. ¿De qué manera penetró a tu casa? ¿Panty nada más? ¿Panty solo? No, yo tenía el pantalón. ¿Cómo penetra a la casa? Él entró, él se voló por... Pero es de allá mismo. Sí, del barrio, del barrio. Deja que ella lo diga. Él se voló por el patio. Él se voló por el patio de mi casa. Y a mí se me olvidó cerrar la puerta del patio. Y él entró por ahí. Cuando yo me vine a despertar, y él estaba arriba de mí. ¿Tú sola? Con mis hijos. ¿Ella es residente en eso? Sí, ella es residente. ¿A otra porque muchacha no hace nada que él se lo hizo a otra joven? ¿Cómo se llama? ¿Cómo llama el nombre de él? Guadalqui. ¿Cómo? Guadalqui le dice. ¿Se pasó dónde? En Baracoa. ¿Cómo le dicen el Guarapo? Guadalqui. Repíteme, ¿cómo te viniste a querellar? Ahora, sí, me vine a querellar. ¿Es cierto de que él hace eso de todo lo que dice? Contratoniamente. Cuando estén drogados, porque ellos saben. ¿Pero lo aceptó bien entonces? Tú sabes. Gracias.